Y ahora, ese ángel del pacto de unidad, que es Mita, es el que vamos a escuchar. Aarón con nosotros. ¡Gloria! Le bendigo a todos. Le bendigo a todos en este día. A todos les abrazo con mucho amor. A todos mis hijos amados. Y a las almitas nuevas, personas visitantes que nos acompañan en este día a la celebración de esta fiesta espiritual, de esta gran fiesta. Esta es una fiesta espiritual. Este pueblo vive en fiesta, en alegría. No hay pueblo más dichoso en la tierra. No hay pueblo más feliz en la tierra. No hay pueblo más bienaventurado en la tierra que este pueblo de Mita. Eso es así, mis amados. Eso es así. ¿Y por qué es así? Porque es así. Alguien preguntará, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser los más dichosos, los más bienaventurados, los Mita? Pues, porque hemos conocido al Espíritu de Dios. Y que estamos seguros que somos pueblo escogido. Porque el Espíritu de Dios nos ha escogido. No porque nos ha escogido un ministro, un reverendo, un sacerdote, un obispo, un evangelista. Nos ha escogido el Espíritu de Dios. Y tenemos, amados, realmente base para eso. Allá Dios le habló al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Éxodo. Y le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo esto. ¿Será que si dieres oído a mi voz y guardare mis mandamientos, mis estatutos que yo te intimo hoy, vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos de la tierra? Vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos de la tierra. Por eso tenían que oír la voz de su Dios, obedecerla, conocerla, entenderla, recibirla, venerarla, obedecerla, oírla, seguirla, dejarse guiar por esa voz de Dios. Porque eso ha venido el Espíritu de Dios a la tierra, a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Eso está escrito en la palabra en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Dio una promesa, el mismo Cristo hablando sus propias palabras. Que no fue Pedro, ni fue Juan, ni fue Lucas, ni fue Mateo, ni fue Pablo el que habló. Fue el mismo Cristo en sus propias palabras. Dijo, yo me voy, pero yo no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, decía aquellos, vosotros le conoceréis porque estará con vosotros y será en vosotros. Aquellos que le conocieron, que lo oyeron, que lo obedecieron, que le sintieron, que guardaron su palabra, que vieron su gloria, que recibieron su palabra, que su palabra la tragaron. Y fue en ellos, se despertó en ellos, amados, un manantial de agua de vida en sus almas. Y todos aquellos que en la tierra, en este tiempo, ya no estén aquellos tiempos pasados, sino ahora en estos tiempos postreros, todo el que oye la voz del Espíritu de Dios y se deja calizar y arder, amados, realmente es pueblo escogido y bienaventurado en la tierra. Ustedes, hermanos y amigos que me escuchan en este día a través de estos medios, que me permiten entrar a tus hogares, que me permiten ustedes entrar a sus hogares y escuchar mis palabras. Yo espero que mis palabras puedan hacerles bien, puedan hacerles bien, puedan hacerles de bien y puedan despertar en ustedes realmente esa fe perdida y puedan despertar en ustedes realmente esa esperanza caída y pueda surgir en ustedes realmente un nuevo despertar, un anhelo de las cosas espirituales. Ven ustedes cómo el mundo va a la deriva y ven ustedes cómo hay tanto crimen en la tierra y hay tanto engaño y tanta mentira y tanta hipocresía y tanta falsedad
en la tierra. Y cuando los pueblos caen realmente atrapados en los grandes juicios, y hay violencia en la tierra y hay desgracia, y cada día los días se empeoran en la tierra y no hay forma. Y hay tantos sistemas de religión en la tierra, y hay tantas llamadas iglesias en la tierra, y hay tantas campañas evangelísticas en la tierra, y se levantan tantos misioneros y tantos evangelistas, y cada día la tierra está peor. Va de mal en peor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que la palabra de los hombres no es efectiva. La palabra de los hombres es hueca, es vana, no tiene vida. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Hay que buscar esa virtud. Y esa virtud no viene de los estudios. Esa virtud no viene de los conocimientos literarios. Esa virtud no viene de los aprender y leer libros. Esa virtud viene de arriba. ¡Viene de arriba! Para las almas necesitadas, para las almas que la creen, que la reciben, que la aceptan, que la proclaman, que la desean, que la buscan. Esa virtud viene. Y esa virtud está en la tierra del Espíritu de Dios. Está en la tierra. El apóstol Pablo, en la palabra leída en este día, en este programa, que leía nuestro hermano Pablo, el maestro de ceremonia, leía en el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, donde el apóstol Pablo se expresaba abiertamente, decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabras o sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu de poder. Adelante. Aviso. Amados, no fue mis palabras, mi mensaje, mi llegada a ustedes. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con palabras rebuscadas. No las tuve que estudiar en el seminario. No las tuve que estudiar de los hombres. No las busqué en literatura, en libros. Fue con palabras, no palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Ovejas. Y se decía claramente: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que va, el que prepara. El poder de Dios es el que cautiva. El poder de Dios es el que transforma. El poder de Dios es el que limpia. El poder de Dios es el que redarguye. El poder de Dios es el que instruye. El poder de Dios es el que une. El poder de Dios es el que levanta. El que sana la mente, el corazón, los ojos, la boca, el cuerpo entero. Amados, y seguía diciendo Pablo: empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, y de los príncipes de este siglo que se deshace. La sabiduría de la tierra se deshace. Y los príncipes de la tierra se deshacen, se corrompen, dejan de ser, varían, cambian. Dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Qué lindo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si hubieran recibido esa sabiduría de lo alto, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Lo hubiesen abrazado, lo hubiesen recibido, lo hubiesen amado, lo hubiesen guardado, lo hubiesen atesorado. ¡Más amados! Porque se enfatuaron como hombres fatuos. Amados, no conocieron al Cristo de la gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio,
cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido corazón de hombre, son las que a Dios preparado para aquellos que le aman. Y dice la palabra que el secreto de Jehová es para los que le temen. Y a ellos hará conocer su alianza. El secreto de Jehová es para los que le temen. No es para los que saben la Biblia al dedillo. No es para que se van a un seminario hasta 4 años, 6 años, 8 años, amados, cogiendo un bachillerato, un doctorado, una maestría en teología. Y después se ponen como pavos reales, llenos de vanidad, de grandeza, llenos de filosofía, pero vacíos del espíritu. José B. How is the child? Amado, lo que da vida al alma es el Espíritu de Dios. Cristo lo dijo claramente, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Este pueblo que tiene vida. Y esas cosas que estaban ocultas, guardadas, reservadas, amados, que no estaba ni escrita la palabra, porque dice, si hubiesen estado escritas la palabra, los ojos que leen la Biblia lo hubiesen visto, y no hubiera sido dicha, porque si alguien lo hubiese expresado, lo hubiese revelado, lo hubiese descubierto, hubiesen sido oídas. Y el apóstol Pablo dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, no vio, porque no estaban escritas. Por los hombres carnales, materialistas, escasos de fe, cortos de revelación, amados, que no ven solamente lo que está delante de ellos, pero no pueden ver las cosas espirituales. Se concentran en la Biblia y dicen, solamente acepto la Biblia y nada más que la Biblia. Quieren encerrar a Dios en las páginas de un libro. Tan grande que es, tan grandote que es. Amados, y quieren encerrar las páginas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios ha venido para hablar. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Decía Pablo, empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Lo decía Pablo ayer, lo digo yo hoy. Pablo decía ayer, se lo decía a los corintios, a nosotros, no fue revelado por el Espíritu. Y hoy yo se lo digo a los mitas, a nosotros, no fue revelado por el Espíritu. Empero Dios no se lo reveló a nosotros por el Espíritu, no por leyenda, no por conocimientos literarios, no porque nos hemos ido a una biblioteca a buscar libros, a rebuscar libros y literatura. De lo que aquel escribió, de lo que aquel interpretó, de lo que aquel, amados, tal vez dijo, no. Eso solamente son palabras. Y el libro aguanta todo lo que le pongan, amados. Y los hombres conforme a su mente pueden interpretar y traducir y dados a interpretar lo que ellos quieran decir. Pero el Espíritu de Dios es la inmensa sabiduría. Y él, amados, ha venido para guiar su pueblo en la tierra. Pero Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para conocer, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amados, qué lindo. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ustedes, hermanitos, ustedes que han recibido el Espíritu de Dios, esa porción divina, esa virtud del Espíritu, esa porción que cada uno de ustedes ha recibido, es para que conozca lo que su Dios les ha dado. Para que lo atesore. Para que lo venere, para que lo guarde. Mis amados, y acá, mis amados,
acá en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, en el capítulo 14 del libro de Oseas, hablaba el Espíritu de Dios a través de Oseas y decía, capítulo 14 de Oseas y versículo 9, decía, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Amados, los que no son sabios espiritualmente, podrán haber muchos literarios, bien letrados, bien preparados, con altos conocimientos académicos, amados, pero si en las cosas espirituales están votos, y en las cosas espirituales están oscuros, están ignorados de las cosas espirituales, pues nada saben, nada entienden. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos, y los justos andarán por ellos. ¡Los justos! ¡Los justos andarán por ellos! Más los impíos, más los rebeldes, en ellos quedan. Amados, los rebeldes, los impíos, los incrédulos, tropezarán, y en ellos quedan. Amados, tropezarán, y ellos mismos cavarán su propia fosa, su propia destrucción. ¿Cuántos han tropezado con esta obra y han cavado su propia fosa? Sean amados, se han confundido, han tropezado con esta obra y han tropezado con el nombre de Mita y se han escandalizado en vez de ser sabios y prudentes y orar y pedir y clamar, Dios mío, revélame. Han sido fatuos, amados, y han tropezado. Y se han puesto a tropezar y hablar y a menear la lengua y a blasfemar. Y dice allá el profeta Isaías, en el capítulo 63 de Isaías, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual él mismo se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oye, Isaías, los que se tornan rebeldes y opositores, incrédulos y menospreciadores de las cosas divinas, Dios se enoja con ellos y se le vuelve enemigos y pelea contra ellos y los destruye por su propio pecado y su rebelión. Pero los fieles y los justos andarán por este camino. Andarán por aquí, amados. Mas los rebeldes en este camino tropezarán y, amados, fracasarán. Pero bienaventurados ustedes. Así que, mis amados, hermanos y amigos que me escuchan este día, la obra de Mita, amados, señala una nueva era de paz y de bendición. Una nueva era de paz y de bendición para tu alma. Ora por fe, pídele a tu Dios que te revele. Pídele que te revele y te muestre el nombre de Mita. Y Él te lo revelará como se lo ha revelado a este pueblo. ¡Les bendigo a todos! Muchas gracias. Con estas palabras toca su fin el programa televisado de la obra de Mita.